raza de YouTube, ¿cómo están? Estamos aquí con un nuevo video para el canal. Y en esta ocasión estamos en otro video de jugando juegos de mi infancia, la parte 29, creo. Y en esta ocasión vamos a jugar otro juego de Bob Esponja. Sí, ya sé, estoy jugando otros juegos de Bob Esponja. O otros que no... que no se los mostré en el canal, que ya se les había mostrado anteriormente en el main gameplay anterior. Se me lengua la traba. Bueno, en este juego se trata de vestir a Bob Esponja. Un juego, vamos a jugar el juego de vestir a Bob Esponja. Que nada más, que no, su objetivo nada más es poner a Bob Esponja como quieras. O sea, vestirlo como si fuera un chef, vestirlo normal, etc. Solo que la única diferencia es que aquí no hay ningún objetivo. Ni se cierra el juego para nada, nada más escucha... Digo, nada más están las vestimentas de Bob Esponja. Y de pronto se escucha la canción de Goofy Goober o Soy un cacahuate, pero en inglés. Bueno, sin nada más que decir, comencemos. A ver. I'm Goofy Goober. De vestir a Bob Esponja como queramos. Aquí está vestimentas de Navidad, vestimentas de malán, de chico malo, normal y pantalones. I'm Goofy Goober.
chico malo. Bob Esponja. Ahí está. Ahí estamos. Otra vez va a sonar la... ¡I'm Goofy Goomba! Con el sombrerito de cacahuate, pero no. Nada, así lo vamos a dejar, ya. Sigamos con otro juego. Y bueno, ahora gente, para despedir este gameplay vamos a jugar un juego llamado Punto Rosado, que consiste en recolectar las en que eres una especie de bolita o algo por el estilo para recoger muchas estrellas y despertar a la gente que está ahí. Bueno, su objetivo es nada más conseguir estrellas y ya. Bueno, sin nada más que decir, comencemos. A ver, ¿no comienza? ¿No comienza? ¿Qué pasó? A ver, creo que ya. Ahora sí, ya. Bien. Ahí está el punto rosado. Y ahí está una especie de bolita a la que le vamos a entregar las estrellas. Bueno, ya comenzamos. Opciones. A ver, ¿sabes? Ese me gusta. Color rosa, azul, verde, amarillo. Igual, no, vamos a ponerle verde. Verde, ahí está. Ok. A ver. Dice. ¿Qué dice? Ah. A ver. Luna, you hate to make up tu alza. Todos se van a ir a dormir y tú la noche, no sé qué, no entiendo mucho inglés. Voy a ir por las estrellas y no sé qué dice. No entiendo mucho inglés. Bueno, iniciamos ya. ¿Cómo es? Ah, ok. Con este salto. Todas las estrellas. Ah, mira, está un puntito durmiendo. ¿Qué dice ahí? Mira los por escapes o no sé qué. No sé, tú haces eso. No alcancé a leer. Es que se... A ver, oh, es un parkour. Bueno, este juego sí que no es de Bob Esponja, pero igual es entretenido. Igual lo jugaba en mi infancia.
sé, pero le vamos a entregar unas tres para que se sienta feliz. Y vamos a recolectar algunas letras. Ya tenemos las estrellas necesarias. Ya. Se la entregamos. Buenas noches. Good night. Bueno, sigamos con el nivel. Con otro nivel. No sé cuántos niveles tiene este juego, pero igual lo juego. No tengo tiempo, lo lamento. Suena bien bonito las estrellas. A ver, creo que a ver si logro entender. So you need to tear. Estoy cansado. Puede. ¿Dónde está la luna? Las estrellas y hacer que la luna pues aparezca, ¿no? Creo. No sé qué. Necesito dormir. ¿Dónde están los escapes? ¿Ves las escapes? No sé. Ahí dije, yo no puedo dormir. No puedo dormir por días. Creo que ahí dice, no puedo dormir con. ¿Qué más? Necesito. Tú eres mi héroe. Ok, sí, yo soy tu héroe. ¿Qué hora es? Pues hora de dormir, ¿no? ¿Quién eres tú? Ay, no sabes quién soy. Soy el héroe. Tú eres mi héroe. Oh, pues ya. Ya dijiste eso. Ya. Ok. Creo que la bolita que está allá abajo, que también tiene sueño, también. Es, creo que también quiere. Va a decir completamente lo mismo, quise decir. A ver, voy a tirar esto. Yay, yeah, tírate, tírate. No. A ver, vamos a ver. Y esto va a decir completamente lo mismo. A ver si se puede. No. ¿Qué se puede? ¿Qué pasó? Ok, ya creo que ya son todas las estrellas. Me falta una. ¿Dónde está la última estrella? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No la veo, no la veo. Ah, ya la vi. Ahora sí, se las voy a entregar a. A la bolita que está enojada. Ahora sí. Buenas noches. Good night. Bueno, otros niveles más y ya. Vamos, tú puedes, tú puedes. Vamos. Ok. Creo que llegué hasta el nivel 8. No sé, no me acuerdo mucho de este juego, la verdad. Porque ya. Ya pasó tanto tiempo que no juego estos juegos. Ya, gracias a la de Flashplay, que ya va a desaparecer pronto. En un mes ya va a desaparecer, ya en diciembre. ¡Ah! ¡No! ¡Lo necesito! ¡Es mía! Yo la vi primero. Bueno, ya. Tú puedes, carnal. Creo que vamos a juntar la palabra good night para que se vayan a dormir todos. A ver, tú puedes. Ahí está la bola enojada otra vez porque quiere dormir. Ah, cada vez que juntamos una estrella se oscurece el cielo, ¿no? Sí, se oscurece. Necesitamos todas las estrellas para que se oscurezca el cielo y pues todo esté bien. Ya lo había dicho, pero vale, vale. No, vamos. No, sí, sí. Vamos a. Vamos por esa resbaladilla. Bueno, no es resbaladilla, pero lo haremos. Eso estuvo buena. Bueno, ya. Sí.
ya. El último nivel. Bueno, voy a hacer el último. Voy a jugar el último nivel y ya se termina este gameplay. ¿Ah? ¿Qué pasó? Oh, do you need time? No. No te preocupes. Yo voy a hacer. Yo veré mi tiempo. No sé qué dice. Ya sé que los desespero, pero bueno, ni modo. Otro juego. Creo que ahora sí, este va a ser el último nivel que voy a jugar. Bueno, ¿listos? Yola. ¡Ah! ¡Uri! Cuidado con los picos. Cuidado con los picos. ¡Bríncale bien! Bueno, gente, ahora sí, ya hasta aquí voy a dejar el gameplay. Eso fue todo. Suscríbanse, denle like, activen la campana para que no se pierdan ninguno de mis videos. Y síganme en Instagram y en TikTok. Como siempre, les dejo el enlace del Instagram acá abajo a la descripción del video. Y mi usuario de TikTok para que me vayan a seguir. Aunque no estoy activo en mis dos redes sociales, pero de todos modos síganme. Bueno, al igual que en YouTube. Bueno, gente, y si es la primera vez que ves uno de mis videos, te recomiendo que hagas lo que anteriormente he dicho. Bueno, eso fue todo. Nos vemos hasta la próxima. Chao.